Good morning, guys. How are you? I hope everything goes well. For our today's session, we're going to start with our video class related to intermediate English word, right? This word is going to be related to our course introduction as well as the first month. My name is Angela Garzón and I'm going to be with you during this course. Today is January the 22nd. We're going to start talking about our course introduction, the course rules and procedures, the module one timetable, the grammar review for module one, the upcoming assignments, and final comments. If you have any questions, don't forget to contact me. Una vez más, quiero dar la bienvenida a todos ustedes, esperando pues que cumplan con los objetivos de este curso. En primer lugar, vamos a tener en cuenta algunas reglas y procesos para la presentación de las actividades, posteriormente el cronograma de actividades, una revisión a nivel gramatical con algunos ejemplos en contexto de los contenidos que vamos a trabajar, posteriormente las tareas que vamos a realizar y comentarios finales. So this course is divided in three modules, alright? So for the first one we have 2 weeks, for the second and the third one 3 weeks. The different activities we're going to just study are the following. We have vacation trip for the first module. This one is the title of this one. What if and future apps. Advice and failures. This one is a workshop. The second one is supporting and the third one is a quiz. My last vacation and quiz module one. Recordemos que generalmente el orden de las actividades que tenemos para cada uno de los módulos se compone de un taller, un foro y un quiz. What would you do if, what would have happened if, and quiz module three, quiz module two, and future tenses, what will the future have for us, and final exam. All right. Here we have our course rules and procedures. First, the first part it's important just to take in consideration is check materials and instructions all time. We have a PDF for each module. It's important that you check it, that you read the information, that you can contextualize and familiarize with different examples we have in there. And if you have any questions, don't forget to contact me for help and guidance. Assignments. Ok, en la primera parte como tal tenemos la revisión de los materiales que contamos por cada uno de los módulos. Ustedes van a ver un PDF que se titula PDF y como tal la temática abordar dentro de cada uno de estos. Allí van a encontrar ejemplos, actividades complementarias que como tal lo que permite es hacer un refuerzo de los temas o contenidos vistos. Assignments. En la parte de tareas tenemos check submission days in the course calendar. Es muy importante que ustedes hagan una revisión del cronograma de actividades establecidos para cada uno de los ejercicios a presentar. Only valid excuses will be accepted in a timeline manner. Recordemos que solamente las excusas validadas o pueden ser aceptadas dentro pues del plazo establecido. PDFs modules, yes. The complementary material, we can find different infographics or games. It depends according to the content we'll study. Activities, we'll have a foro, a workshop, and a quiz. Entonces recordemos que dentro de las actividades tenemos un foro, una guía y un quiz. El uso de infografías que ustedes van a encontrar hace referencia como tal a los contenidos dados. External tools and sources. It's very important to take into account that I suggest you don't use any translated word because we recommend to use www.wordreference.com, lingui.com, among other pages in which you can find the word that you are looking for into a sentence, yeah? So you can familiarize or put like this word in context. For the APA, reference formats and etiquette and all times. Entonces recordemos que algo muy importante allí para tener en cuenta es el uso de los traductores, donde pues digamos que cuando utilizamos esto se hace un mal uso de ellos, porque no se busca contar una palabra y algún ejemplo pues que nos sirva para tener en cuenta la estructura gramatical y como tal el contexto de la misma, sino que se traduce literalmente todo lo que nosotros queremos decir. En este caso estamos haciendo un mal uso, entonces por eso recomendamos ciertas páginas web para que ustedes puedan como tal hacer uso de las mismas.
So this one is our schedule for our first module. So we have the use of modal verbs and simple past tense. Test advice and feelings. That's it's going to be closed. Okay, on February the 28th, the third one, my last vacation, it's going to be closed until February the 4th, and finally the quiz until February the 9th, all right? Recordemos que dentro de la primera columna vamos a encontrar la fecha de apertura de cada una de las actividades, a diferencia de la segunda con la fecha de finalización o cierre. So this one is our explanation according to modal verbs. Things you must remember while traveling, like passport, luggage, etc, right? So we must carry our passports. He must not or mustn't take pictures of statues in the museum. We don't have to pack our clothing. He doesn't have to use a camera in his trip. This one is a mistake. Aquí tenemos un error. Recordemos que es doesn't porque es el auxiliar que corresponde a tercera persona. Acá también encontramos una diferencia importante o significativa en el uso de la gramática. Cuando nosotros utilizamos must or mustn't en la forma negativa, el verbo en infinitivo tiene que ir seguidamente. En este sentido, el verbo en infinitivo hace referencia a aquella palabra que no va precedida por el to o no finaliza en ing. Solamente colocamos el verbo en su forma base. A diferencia del have. Este have siempre debe seguir seguido por el to y el verbo posteriormente en infinitivo. All right? So now we're going to watch some images. The idea is that you can create some sentences using must, mustn't, have to, or has to, or in negative, so doesn't have to and don't have to. For the first one, you can see right there, so we are just referring to our passport. Como en esta imagen como tal estamos refiriendo, ¿no? A nuestro pasaporte, podemos decir que you must have a visa and a passport. You mustn't give your documents to strangers. En la primera, entonces vamos a utilizar el must, right? Aquí el verbo principal no es el have to, must. It's like an obligation. And you mustn't is not an obligation to give our documents to strangers, of course. Booking a flight. Booking. Cuando tenemos booking, hacemos referencia al verbo reservar. Sabemos que book significa o hace parte tanto de un sustantivo como de un verbo. So, you have to search online first. You have to search information, of course. Siempre nosotros salimos en primer lugar para hacer una reserva que buscar información en internet para tener toda la información correspondiente e innecesaria. Advice and feelings. Okay. Ahora vamos a ver el verbo modal should. She should carry a bottle of water. He should not or shouldn't take a lot of clothes. We should use a camera. They should not stay outside for a long time when it's winter. And they shouldn't stay outside for a long time when it's winter. All right. Aquí tenemos el uso del verbo modal should or shouldn't en su forma negativa. De igual manera, este no va seguido del to, sino que va en verbo en infinitivo. Carry, like, take, use, and say. Okay, let's continue. Going on vacation. According to this picture, where we can say related to this image. You should buy a carry-on bag. All right, it's a suggestion. It is something that we say any person because we really want that this person like has a very good experience in there. Entonces recordemos que aquí el should va, se utiliza para dar consejos. Ah, tú deberías de comprar un maletín. Entonces en este caso estamos haciendo referencia a algo que consideramos pertinente hacer. Visiting Europe in winter. Ah, you must wear gloves. Cuando nosotros decimos que tú debes llevar puesto o debes como tal, llevar en tu maleta ropa cálida, claro, es un consejo que damos en cierto contexto. So we know that winter is a season of the year. Sabemos que es una temporada donde hace bastante frío, por tal razón se da este tipo de sugerencia. Later we have the use of simple past. When we use simple past, okay, we use it to talk about past events or to express historical events.
when we use this tense, it's very important to make past time references. So we can use regular verbs or irregular verbs. Recordemos que el uso del pasado simple hace referencia como tal a expresar eventos que ocurrieron en el pasado o hechos históricos importantes que queremos mencionar. Cuando utilizamos este tiempo gramatical es muy importante tener en cuenta hacer uso de la forma pertinente de la gramática y adicionalmente distinguir si tenemos verbos que sean parte del grupo de los verbos regulares o irregulares. So, for example, in affirmative sentence, we can use worked or bought. The first one is a regular verb, a verb, and the second one is an irregular verb. So, he worked there for 10 years. Or they bought the new car 2 hours ago. En el primer enunciado nosotros vemos que hacemos uso del verbo regular en pasado, donde agregamos generalmente ed a s. Y en el segundo tenemos el verbo buy en presente, bought in past, alright? So those regular verbs are like, we can say categorized or divided into the following. Regular verbs aren't ed suffix in their form in the past, like played, loved, cooked, enjoyed, and fainted. Irregular verbs, there are different kind of groups. Tenemos diferentes grupos de verbos. Generalmente aquí la forma gramatical cambia completamente o significativamente. Become, became, understand, understood, sit, sat, have, had, alright. And for the verbs type 2, generalmente estos mantienen su forma original. A veces vemos algún cambio significativo en la pronunciación de los mismos. So, for example, if we had a verb using in the present good, the first one is going to be a very similar sound. En el caso que tengamos read, el verbo leer en pasado, no leemos o lo pronunciamos como read. Okay, that's the difference we have in there. Later, when we are talking about negative sentence, we have to use didn't, right, plus verb in infinitive form and complement. Para las oraciones negativas, entonces tenemos el uso como tal del subject, el sujeto, didn't or did not, que es el auxiliar en pasado, el verbo que le siguió era el presente, dado que ya tenemos el auxiliar que nos indica el tiempo gramatical al cual hacemos referencia en ese enunciado, y el complemento. So, simple yes no questions. Did he travel that vacation? So, alright, we're using just the auxiliar, subject, the action verb, and complement. Recordemos que lo que hace o lo que respecta como tal a una pregunta o a un enunciado negativo, nosotros no vamos a hacer uso del verbo como tal en pasado, sino que ya tenemos el auxiliar que indica ese tiempo gramatical. Okay? Where did they travel last vacation? That's why that we have here travel and not traveled, because just in affirmative sentence is necessary to use it. All right. Let's see some phrasal verbs. Recordemos que es un verbo phrasal. Okay. The phrasal verb contains a verb plus a preposition. Entonces recordemos que los verbos phrasales se componen como tal de un verbo y de una preposición. So in the case of put up, yes, so you can say that to be frustrated with something or someone is the translation of it, it's the meaning of it. Have enough to reach a limit, calm down, to relax, to let someone down, to disappoint someone, and to deal with something to handle a problem. Entonces sabemos que estos verbos frasales, como los vemos aquí reflejados, cuentan con un verbo y una preposición. Calm down, to relax. Cuando utilizamos los verbos frasales, generalmente cuando nosotros estamos hablando, pues un lenguaje un poco más informal. So, let's see some examples in context. We are fed up with our cell phone service provider. I have had enough with its hot weather. I'm going on a vacation to a cold city for the holidays. We need to calm down, stop yelling at me. My teacher told me I let her down because I always come to class late. And teachers need to deal with students' behavior. All right. En este caso, nosotros vemos que en la primera parte, fed up hace como tal referencia a un adjetivo.
Entonces vamos a ponerlo de esta manera a nivel gramatical. In the second word, I have had enough. Aquí, como estamos utilizando una oración en presente, en este caso presente perfecto, agregamos el had en intermedio del have had enough. Calm down, right? Luego, posteriormente del verbo en infinitivo, vamos a colocarlo. Let someone down. Siempre que nosotros veamos en algún tipo de diccionario u oración someone, es porque allí podemos decidir qué tipo de persona o sujeto vamos a colocar. Entonces, en este caso, nosotros decimos I let her down. We're talking about a woman. We know this information. To deal with the student's behavior. Aquí deal with something, este something lo reemplazamos por algo, por algún tipo de experiencia o de situación. So that's why we use the student's behavior. All right, I'm coming as signs. Ahora vamos a pasar como tal a las fechas de realización de cada una de esas actividades. Recuerden como tal contar con el tiempo disponible para la realización óptima de las mismas. Vamos a ver ahora las actividades que tenemos aquí. Just to bring into consideration them. So in here, we have the following. Okay, algo importante para notar es que dentro de cada una de ellas encontramos el paso a paso la realización, para la realización de las mismas. Es muy importante pues, que ustedes puedan contar con dicha información, right? Y para que ustedes pues, puedan hacer una entrega óptima de cada una de ellas. En la primera vamos a visualizar como tal un taller. Allí vamos a encontrar diferentes tipos de preguntas. Algunas donde tenemos que completar ciertas oraciones, otras que hacen parte de un listening para completar las palabras restantes, responder algunas preguntas, escribir pues, acerca de una situación, etc. Yeah? That's why it's important just to be careful with of the activity and the structure we have to be careful with our models. En ese apartado les sugiero ingresar por la parte de módulos. Aquí ustedes van a encontrar toda la información pertinente y muy detallada acerca del curso. So in the first part, which is introduction and socialization, for it is important that you complete this part. What is the idea in here? The idea is that you are going to make a brief description related to your academic profile, yes, as well as your personal interests in the current subject. Entonces aquí lo que se invita como tal es hacer una descripción breve relacionada con el perfil académico, los intereses personales para esta asignatura. Recordemos pues que esa descripción se debe hacer en inglés, tal como se muestra en el ejemplo previo que ustedes lo pueden leer aquí en este apartado. Okay. Later when we go back to our previous page, you're going to see the course plan, the competencies of this course, the activities schedule. Aquí es donde ustedes van a encontrar el cronograma de actividades, las fechas para tener en cuenta. Sin embargo, una vez ustedes ingresan a su plataforma, en la parte derecha generalmente aquí encuentran la fecha de finalización o presentación de cada una de las tareas propuestas. All right. Here we have our PDF, which is Intermediate English, Modal Verbs, Simple Past and Phrasal Verbs. Como tal, este PDF contiene información a nivel gramatical y en contexto de estos tres contenidos. Complementary material number one. Aquí en el material complementario, ustedes van a visualizar diferentes tipos de infografía. So we have the use of must and should, have to, past simple and phrasal verbs. The idea is that you can just click on there and just read the information and familiarize with the different examples and exercises we have. Vocabulary games, we have two of them, vacations and emotions. Para la parte de los juegos relacionados al vocabulario tenemos dos, para que ustedes puedan acceder a ellos, familiarizarse con las palabras y expresiones que tenemos allí. All right? When we go back, we're going to find our three activities. So the first one, it's a workshop, advice, and feelings. The second one, my last vacation, is a forum. And the third one, the quiz module one. Remember, so the first activity is going to be closed until January the 28th. The second one, until February 4th. And finally, February the 9th. All right. For the first workshop,
We have different kind of exercises. Recordemos que para el primer taller nosotros tenemos diferentes tipos de preguntas. Muy importante que ustedes miren siempre la instrucción, lo que se pide allí, pues para tener una realización óptima de cada uno de estos ejercicios. So, for example, I'm going to show you one of them. La pregunta número 3, right? The structure is: listen to a conversation between Paul and Alice. Now, according to their conversation, choose as many options as you consider are correct. And later, try to answer next questions. Entonces sabemos que en primer lugar, pues debemos como tal de escuchar la conversación entre Paul y Alice. Posteriormente, de acuerdo a esa conversación, vamos a tener en cuenta esas oraciones para saber si la persona o el hablante o dentro de la conversación fueron dichas o no. So try to answer next questions. Where should Alice go in Egypt? At the pyramids of Giza, what recommendations should Alice take into consideration? What items should Alice carry with her when traveling? And what must Alice be careful with? So the idea is to select up the options you consider correct. Entonces acá en ese apartado la idea es que ustedes pueden elegir todas las opciones que consideran correctas, ¿ok? De acuerdo al listening. Este sería uno de los ejemplos para tener en cuenta en la realización de dichas actividades. Question number 5, en la pregunta número 5. So the idea is to classify the different phases. So you're going to choose the correct emotion that you can represent with each emoji, all right? So for example, there are different words related to this vocabulary about adjectives, and you can select two words that are related to this kind of expression. Entonces, esa como tal sería una segunda parte donde ustedes van a seleccionar la emoción que corresponde a cada una, como tal, a cada uno de los emoticones que tenemos en este apartado, ¿ok? Esa sería como tal la parte del taller. So, a continuación vamos a ver la parte del foro, right? In which you have to make something specific. My last vacation. Generalmente dentro de los foros se les pide a ustedes que graben un video donde es necesario que ustedes aparezcan, pues para como tal tener en cuenta o chequear la identidad. So there, in here, you're going to find the steps to follow in the development of the activity, all right? First one is important to think about the last vacations you had, the meaning of the place, the activities you did, the food you tried, the special people you met, etc. Entonces es muy importante que ustedes puedan hablar sobre algún tipo de vacaciones que fue significativos, que fueron importantes para ustedes, y a partir de allí van a mencionar el nombre del lugar, qué actividades hicieron, qué comida probaron, a qué lugares fueron, etcétera, toda la información que ustedes nos quieran contar. After that, you're going to design a graphic organizer in which you include two pictures of important places you visited, two pictures of meals you tried, and two pictures of activities you did during your vacation. Entonces, posteriormente, la idea es que ustedes puedan hacer un organizador gráfico en el cual incluyan dos imágenes correspondientes a los lugares que ustedes visitaron, dos en referencia a las comidas que probaron y dos de las actividades que hicieron durante esas vacaciones. So, for doing so, it's important to write 5 sentences using simple past to present pictures in your graphic organizer. And present un video your graphic organizer, record your screen and your voice. Luego de que ya tengan ciertas imágenes, ahora vamos a entrar a realizar 5 oraciones utilizando el pasado simple relacionadas pues con las imágenes correspondientes. Allí se va a crear un video teniendo en cuenta un organizador gráfico donde ustedes deben grabarse, tanto, digamos que grabar el momento en que ustedes estén haciendo dicha actividad y la voz. In the forum, post with your video and write 5 written suggestions for your classmates to visit this place. Use the corresponding modal verbs. Posteriormente, cuando ustedes ya poseen ese video, la idea es que ustedes puedan escribir de alguno de sus compañeros 5 sugerencias para que ellos tengan en cuenta en el momento de visitar como tal este lugar, teniendo en cuenta por los verbos modales correspondientes.
Entonces, eso va a ser en referencia, esas cinco sugerencias también acerca de, pues, del lugar que ustedes están describiendo. Y al final vamos a escoger uno de los videos de nuestros compañeros y a partir de allí vamos a expresar por qué nos gustaría ir a este lugar. So, you are going to comment one of the posts from the forum saying why you would like to go there or why not. Okay, this one is information according to that. Remember that the performance criteria would we use or take into account, it's going to be related to the preparation of the video and the activity itself, the correct use of grammar, the five suggestions to your classmates to go there, and reply to one classmate. All right? Okay, guys, this one is information. Posteriormente, ustedes tienen el quiz. La idea es que ustedes, pues en ese apartado, recuerden que deben responder cierta pregunta a nivel oral, que cuentan con 30 segundos para ello, para hacer la grabación respectiva. Okay, guys, that's everything for today's session. I hope that you have a great day today. So, we'll see you later. And okay, we'll keep in touch. Thank you.